Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes a todos, señores diputados, ciudadanía en general. Libertad, igualdad y fraternidad. Con el derecho que me otorga el ser ciudadano mexicano, la residencia y vecindad en el Estado desde 1971, la profesión que ejerzo como estudiante, pasante, abogado, maestro en derecho y hoy doctorante, camino andado desde hace más de 33 años, así como encontrándome en pleno uso, goce y disfrute de mis derechos civiles y políticos, teniendo un modo honesto de vivir intachable, acudo a esta soberanía a solicitar el honroso cargo de fiscal especial en combate a la corrupción. La causa es que provengo de una familia que tiene más de 46 años de vivir en el Estado. Desde su creación me he dado cuenta de la injusticia social. He vivido en carne propia la discriminación y sobre todo visto la corrupción que tiene hoy al Estado como primer lugar en esa malaria nacional. He sido voz de muchos que callan su desgracia por trabajar en las instituciones de gobierno o tener nexos con ella. Desde ellos que por una minoría han tenido que aceptar recoger los movimientos políticos que al destino y el destino oscuro que han llegado a la debacle política. Esa que hoy discute si lo que se hace por el cambio dejará buenos lugares, buenos dividendos o seguirán manteniendo de por vida a sus generaciones venideras. Formo parte del ciudadano común que se prepara día a día, que paga sus impuestos, que busca y encuentra el bienestar de los demás, apoyo actividades ecológicas, impulso políticas públicas en ayuda a los que no tienen voz pero tienen sentimientos por mi carácter animalista. Soy de esos ciudadanos que observan, pero no callan. De esos que critican, pero proponen. De esos que están hartos de esperar que la vida les compense en ver a un Quintana Roo mejor. Soy de los que reclaman cuando los que se han sentado en esas curules han dejado hacer y dejado pasar politiqueros delincuentes que han maltratado, marginado y puesto en terapia intensiva al Estado por el carácter llamado corrupción. El derecho como parte de la vida en sociedad va asentando sus cimientos cada vez más profundos en el desarrollo de la protección de los derechos humanos, de la igualdad de género y sobre todo de la protección de las mujeres, los jóvenes y menores. Derecho superior del cual hasta hace poco el Estado mexicano tomó parte. La iniciativa de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, promovida desde Los Pinos, fue vista con beneplácito por la sociedad, donde todos los estados por obligación republicana la tienen que acatar. En meses pasados se creó la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del cual el suscrito formó parte de la discusión y en los diferentes foros de esta ley y las complementarias. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción y por delitos cometidos por servidores públicos del Estado, en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, en base todos a la transparencia y a una debida rendición de cuentas, y como función pública se regirá por los principios rectores. En la materia anticorrupción, el ciudadano en general busca, antes que no pertenecer a partidos políticos, eso es lo que busca, es la intervención de la ciudadanía en general. Que no rindan cuentas, que no sean transparentes o que no realicen su función para los cuales son promovidos. Buscan personas que provengan de sus bases, de su sudor y de la realidad, y no de esperanzas vanas. Ciudadanos con experiencia, proba, con honorabilidad y sobre todo con vergüenza social. Soy un hombre libre y de buenas costumbres. Pertenezco a grandes pensadores de grados, altruistas en el arte de dar más que de recibir. Soy aceptado por mi entorno, por mi profesionalismo, por mi entrega, pero sobre todo por mi apoyo incondicional a servir, sin necesidad de ser servidor público, por experiencia de mis 54 años de vida, sé lo que se debe de hacer y lo que la sociedad no perdona. No vengo a engañar a nadie, solo formo parte del ciudadano que puede sacar adelante al ciudadano. Desde el cargo que hoy solicito,
y al cual prometo ser siempre fiel a los principios de procuración de justicia, respetar los derechos fundamentales en base al nuevo sistema de justicia penal, pero sobre todo garantizar el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. Reciban todos un músculo de paz y el triple abrazo fraterno. ¿Es cuántos? Gracias.